Las autoridades colombianas han confirmado el fallecimiento de 3 de los 7 mineros atrapados en la localidad de Cuncunuba después de hallar sus cuerpos entre los escombros de la mina de carbón. El siniestro se produjo a raíz de una explosión este jueves a 90 kilómetros de Bogotá. Los otros 4 mineros fueron rescatados con vida. La explosión afectó a los mineros del Roble y el Manto, que se encontraban interconectados. Las tragedias en este tipo de instalaciones son frecuentes en Cuba, particularmente en las minas ilegales ubicadas en Cundinamarca y otras zonas del centro y el noreste del país. El Ministerio de Minas y Energía registró más de 1.200 accidentes entre 2011 y mayo de 2022, que dejaron más de un centenar de muertos cada año.